Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos sean todos a esta transmisión de la Liga GTVP. Hoy narrando dos divisiones distintas. Vamos con tercera división y con primera división. Y como siempre aquí con nada más ni nada menos que el señor Adro 502. Muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Vincent? Buenas noches, la verdad es que pues hoy sí estamos pues eh, gozando de este día domingo. Tú mencionaste dos divisiones, ¿no es así? Así que pues vamos a ver eh, fútbol desde tus ámbitos diferentes, porque ya sabemos que una división pues trae muchísimas cosas y otra también. Entonces, pues siempre aquí a las expectativas de que nos cierren la boca. La verdad es que a veces en los equipos como que uffale, eh, no, no sé, como que se, se fuman una sus jugadas que uno dice, Dios mío. Bueno, entonces el primer partido va a ser entre Ultra Game contra el equipo de Achuapa, por tercera división, y luego el equipo de Warriors contra solo clase. Válido por primera división. Interesante, interesante lo que nos está. Lo que se viene. La verdad es que está bastante. Pues si valga la redundancia. Va interesante porque me gusta, me gusta. Pues eh, ambas escuadras, pues más o menos las he visto. No te voy a mencionar. Pues eh, no es como que las siga 100%. Pero sí sé de lo que son capaces. Y, y bueno, pues espero que al menos nos den buen, buen fútbol a continuación. Bueno, señores, vamos a iniciar con este partido. Vamos a arrancar con el partido primero de Ultra Game. Que ya está listo, ya está ubicado en su, eh, en su pantalla, ya están todos listos, estamos a la espera de que arranque el primer partido. Así es amigos, recuerden darle like y compartir a esta transmisión para que más personas puedan pues, sorprenderse, puedan seguir gustando de esto que tanto nos gusta de los videojuegos del... Sobre todo del FIFA, porque aunque ustedes no lo crean, pues eh, más de alguna vez en su vida, pues ustedes han jugado FIFA ya sea en el teléfono o desde otros, desde otras consolas, pero bueno, aquí estamos siempre. <laughs> bueno, señores, pues vamos a ver cómo queda este partido, cómo queda, eh, cómo queda esto, por Dios. Bueno, y la gente, la gente que está ahí, bueno, ¿cómo creen que queda el partido? Cómo creen que queda el primer partido entre entre a contra el equipo de, de Ultra Game? Ustedes dicen, ustedes dicen. El equipo de Ultra Game. A tu, a tu a tu sincero parecer, Vincent, ¿tú quién crees que se va a llevar la victoria del día de hoy? Hmm, ni idea. Yo, la verdad no los conozco. No, no nunca nunca he visto cómo, cómo juegan, así que. Eh, para mí será una sorpresa, eso es lo importante. Eh, Palma Elio dice: Gana Chuapa y Sports. Bueno, ahí está, ahí está. Poco a poco la gente diciendo: Hey, yo quiero, yo quiero. Sí, mire, y todo el mundo diciendo: Arriba Ares, Arriba Ares, el, el defensa derecho, defensa es, es malo. Dice: Ares es malo, no sé, no sé si será cierto o será mentira. <laughs> pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Por ahora todos estamos a la expectativa de ver qué pasa, de qué ocurre en esta, en esta, en esta, en esta transmisión. Eh, también está por ahí el señor Charlie y su y su esposa Jam, Charlie Jam en otro equipo, en otro partido aquí en la Liga, en, en la Liga GTVP. Eh, ellos están narrando el, el partido de Coatepeque que si no estoy mal. Entonces también ustedes aquí en este momento pueden estar viendo eh, nuestra transmisión y también la transmisión de Charlie Jam para que puedan también eh, ir allá y decirle hola, bienvenidos. Eh, gracias por estar acá. Bueno, saludarlos un rato. Porque pues esta es la idea. Esta es la idea que crezca un poco más la, la Liga GTVP. Y bueno, esperar a ver qué ocurre. Así es, pues eh, de, en diferentes transmisiones pues estamos pues streameando el día de hoy los partidos que se nos vienen, así que atentos a ello, vayan a, pasen a ambos ahí para, para apreciar el trabajo que, que traen nuestros castres, porque se si viene bastante interesante. Pero por ahora, lo que tanto querían, lo que tanto ustedes deseaban, ya se nos avecina el partido de esta noche. Recuerden que Ultra Game versus Achuapa. Ahí pues vayan comentando cuáles van a ser sus predicciones. Si gana Ultra Game o gana Achuapa. y ustedes comenten también por cuánto. Sí, sí, sí. Nos gustaría que, que comenten por cuánto creen. Cómo, ¿Cómo creen que queda el partido? Vamos a ver, señores. Va a comenzar este, prim, este primer partido: partido entre Ultra Game contra Achuapa y Sports. Vamos a ver si tiene bien los comentaristas. Nos ha tocado un día no, para la puede ser, del tiene football? comentaristas, por Dios. Tiene comentaristas, señoras y señores, rueda la pelota. El equipo de Ultra Game de, de, de Rojo y Negro y el equipo de Chuapa de Blanco la tiene en este momento a Chuapa. Ahí viene a Chuapa jugando desde la parte de arriba. La tiene Chabelo. Chabelo que, es, que todavía sigue aquí. Vamos a ver porque el pase adelantado se puede venir la primera atención porque el tiro gol. gol. Gol, 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 golazo. Se vino el primer golazo. Increíble, vida. Ni siquiera estábamos empezando a narrar el partido. Y se abrió el marcador con ese 1 a 0. Al minuto 3. Impresionante, Vincent. Gol de Camerino, un gol que nadie se esperaba, realmente muy malo, muy mal eh, puesta la, la defensa ahí, nada que hacer. Y por ahora es el equipo de Achuapa quien logra el primer gol. Gol va ganando Achuapa 1. Ultra game 0. Ahí va el hogar número 8, la devolución que otra vez les están haciendo la misma jugada, mira, que juegan de cabo a rabo, de lado a lado y al final les termina perjudicando. Esta, este partido que se viene, no sé cómo mencionarlo, pero se mira bastante desproporcional hasta el momento, la Chopa ganando. Ojo, atención que va, la tiene Kim Best, haciendo el pase, la puede tener Gio, 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 ¿qué hiciste? la tiene, Ronaldo, le pega, se lo tragó Ese Gio... Acaba de regalarlo. Ese Gio 22 ¿Será el mismo Gio de Colombia? ¡Ojo! Mm. El regalo la tiene Kim Muy bien, Nachi salvando. Kim Bez. ¿Qué va a hacer? El toque rápido para el tuber, Se enreda un poco y se salva el equipo de Achuapa. Va al tiro de esquina. Chupa. Mira, Chuapa que se está salvando bastante. Muchísimo, diría yo. Atención, Gio haciendo el pase largo, le queda a Teñor Tech, demasiado largo. Se salva, Chuapa. A Chuapa con ese saque rapidísimo la tenía Pedro, juega con un vertico ahí tocando de lado a lado, la tiene Nachito, Nachito que juega más hacia adelante, la tiene melogar Hogar 8, que mira cómo dejan pasar ese balón, la tiene José García, García que juega con el Cheche, Cheche 0592 que se equivoca en el pase, pero Dinamo se lo termina arrebatando, pelota para el equipo de Ultra Game. Ahí está, la tiene Pandasaurio, qué bonito, Nica, atención que la pierde con Will Ram. Will Ra, lo tiene en el lugar 8. Uy, mira ese pase aéreo. Si viene el cabezazo, no llega, no llega. Justamente el portero acaba de salvarle la vida al equipo de Ultra Game que está sobreviviendo también. O sea, están teniendo bastantes jugadas peligrosas. Ojo, atención que la tiene Kim Bess. Va Kim Buena barrida por parte de Nachi. Sin embargo, le queda al señor Chingon Wan. Roda, sí, carcamos. Fíjate que te lo pide, otra vez chingón Juan <laughs> suena bastante, sí, bastante sí, gracioso sí 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 Ahí intenta llegar muy buena recuperación de Nachi sin embargo muy bien corta la tiene Ronaldo sigue Ronaldo Chabelo no saca y el lateral para Ultra Game por ahora más posesión por parte de, 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 de Ultra Game, pero no llega bien. La tiene Kim Bess. Ahí está guan Pase para Roda, Roda jugando con Carlos Ellis. Puede seguir jugándolo. Prefiere más bien abrir la banda. Ahí está Pandasaurio jugando rápido para Ronaldo. Ronaldo con viking Bess. Intenta nada, chiquita la pelota. Y ahora la tiene a Chuapa. Ahí está Chuapa jugando justamente por un lateral y la terminan perdiendo. Así como la recuperaron, pues pierden el balón. Llevamos 22 minutos hasta el momento. El equipo de Ultra Game, pues que acaba de recuperar la posesión del balón. Y es quien más está es, es quien más está logrando generar jugadas de peligro. Atención Ojo, a esa. Ojo, quien ve, le pega de afuera. Primero Pedro Girón sin ningún problema. O Saque larguísimo, Larguísimo del portero. Lo tiene Will Raquemira, se está complicando bastante. Y al final el chingón Juan, que la termina recuperando. Pelota, precisamente. Un oh, no! Mira, 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 mira. mira. Mira Sarce, mira Sarce, 7 ya que sale corriendo, se mete en el grande, da media vuelta, la termina perdiendo. Dínamo se la quita en el último segundo y esto pudo haberse convertido en un golazo, pero la verdad, ese recorte que realizó no le salió del todo productivo. Lo que sucede es que lo mandó, mandó el recorte muy largo y por eso Dínamo, que estaba haciendo el, el, el escalonamiento específico, logró quitarle la pelota. Pero bien, bien ahí, tanto por el defensor. Y, y, y bueno, la jugada también estuvo interesante por parte del delantero sin embargo la tiene en ese momento Ultra Game ahí la tiene Gio, haciendo el rápido el pase para el dúo, después de llegar al dúo sarse con falta sarse con falta, le van a sacar Amarilla no, ni, ni, ni le mostró la lengua el árbitro no, y eso que fue bastante agresiva incluso le llegó por atrás esa, esa incluso hasta para Roja pudiese ser ajá, bueno, ahí va sacando rápidamente, la tiene Roda, haciendo el pase para Chingon Juan, que va a ser Ching jugando para Roda, Roda haciendo el pase, recupera Chabelo y atención que va el equipo de Achuapa. Ahí va Mero número 8 saliendo. Mira, la tiene Wilra, número 11 va saliendo, va saliendo. El recorte cambia de sentido. Toca hacia atrás, amigo. ¿Qué hiciste? La tiene Sarce 7K, la juega con León, León Rey. Que, que mira qué está haciendo. Uy, ¡Uy! qué buena, qué buena ser penal es penal justamente dentro del área el equipo de Ulta Game no se lo puede creer acaba de regalar una oportunidad como esta pues podemos ver el 2 a 0 A continuación el número 7 que está listo para, para aperturar el segundo gol Atención, guarden silencio Por favor, si traen comida, déjenla de un lado Porque se puede venir uno de los mejores goles De, este, de esta noche, menudo 34 Está pensando, lo está en su tiempo Empieza a tomar distancia Cuidadito porque le pega de la derecha Gol Uf. Gol, gol, gol Justamente Al ángulo por un poquito el portero se lo quitaba, pero este señor sabía cómo definir esos golazos. 2 a 0, minuto 35. Buen tiro de José Ábalos al palo derecho el portero, a toda la escuadra. Imposible para el portero llegar. Y con esto el partido se pone 2 a 0 a favor de Achuapa eSports. Así es, Achuapa, Achuapa que nos está sorprendiendo. Viene Wilra 11, otra vez intentando otra ofensiva. Tocan hacia Ajá. atrás. ¿Qué pasó ahí? Fuera, fuera del lugar. Fuera, fuera, fuera. fuera. Bueno, la pelota la tiene ahora Ultra Game, minuto 37, vamos a ver la tiene Teg, el pase para Chingon Juan jugando para el señor Carlos ellis y por ahora le queda la pelota sin ningún problema, la tiene Dinamo, haciendo el pase para Roda, Roda jugando con Chingon Juan, ahí está, Carlos ellis La tiene Ronaldo, hay una falta, la Petro la deja seguir y creo que ya va a cobrar la falta. Sí, señor, va a cobrar la falta. Vamos a ver cómo lo cobra Ultra Game, que está necesitando, urgido, urgido necesita por lo menos meter un gol para, eh, para estar vivo en el segundo tiempo. Lo tiene Carlos Eli jugando rápidamente para Juan. Minuto 40, complicado, se ve el panorama para el equipo negro. Ahí está Gio, intenta la barrida a José García y la tiene hecho papá. Ahí va Cheche con ese servicio larguísimo. Le cambia sentido. Está buscándolo justamente. Pero mira qué buena qué buena interposición. Y se la termina quitando. Atención porque se puede venir un contraataque bastante peligroso. Ahí está. La tiene Roda. Roda jugando rápidamente. La tiene Nacho. y pasa para Gio. Sigue Gio. ¿A dónde iba Gio? Por Dios. No. ¿A el dónde... caso de la... No, ¿a dónde iba Gio? En serio. De verdad. Complicadísimo. Pero bueno, ahí está. Ahí lo tenía el Cheche, jugándose abajo. usarse 7K, haciendo de las suyas. Viene, viene, siguen tocando más hacia el lado. Mira, Chabelo, Cuy, viene con el. Bueno, eh, ese tiki taka que se quedó a medias porque casi que les falta un poquito de potencia, un poquito de vitaminas para terminar los pases. Por ahora, señores y señoras, terminamos el primer tiempo, los 45 minutos, que totalmente se los ha llevado a Chuapa con ese 2 a 0. Muy buen partido por parte de Achuapa, haciendo lo que tiene que hacer. Tratar de aguantar, aguantó bastante las embestidas de Ultra Game y eh, los momentos que tuvo para hacerlos, pues eh, hizo, hizo lo que tenía que hacer, meter los goles y ya. Un penal que realmente le ayudó, le ayudó muchísimo ese penal. Mira, la posesión de la pelota ha sido más de Ultra Game, pero ha sido mucho más efectivo el equipo de, eh, de Achuapa. Dos goles, dos tiros, dos goles. Sí, llegada que ha propuesto, pues la ha aprovechado muy bien, aunque a diferencia del, de posesión del balón, date cuenta que es exagerada. O sea, está todo a favor de Ultra Game, entonces, pues tuvo muchísimos errores este este equipo, incluso la, la entrada tardía que favoreció ese, ese penal, pues imagínate, termina. Termina mal. Pero por ahora, pues a Chuapa ganando 2 a 0. No sé si, no sé cómo vaya este segundo tiempo. Puede que remonte, puede que no. Eso depende si Ultra Game pues eh, regresa a partida. Yo no sé, incluso me atrevo a decir que dejó el Ultra en casa y solo se trajo al Game. <laughs> ok. Pues la verdad. Eh. Bueno, pues, si Comienza doy... el segundo tiempo. La tiene el equipo de Achuapa. Ahí la tiene Chabelo que pues no se la piensa dos veces. Juega rapidito. Viene otro paso hacia adelante. La tiene Melogar que se termina equivocando. Pelota para Ultra Game. Ahí está jugando rápidamente Chingon Juan. El paso para Roda Caracamos. Haciendo el toque para King Bess. Ahora la tiene Ronaldo. Ronaldo atrás para Chingon Juan. ¿Qué va a hacer? Juega para Pandasaurio. Puede hacer el pase largo. Ahí está Ronaldo. Sigue con la pelota. Avanza. Se saca dos. Sigue con el esférico. El pase. El primer palo. Prefirió jugarlo con King Bess. Y Ramos Bereón se saca la pelota. El pase era para el otro. Pero bueno, en fin. hay nada que hacer. Vamos a ver. Va a sacarlo Gio. No, 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 me quiero, no me quiero quedar con la, con la espina. No me quiero quedar con la, con la espina. Ahí está el centro al área. Casi llega de volea. Nachi saca la pelota. Y le queda otra vez a Pandasaurio. Gio lo saca. Y por ahora hay saque lateral para el equipo de Achuapa. Achuapa la tiene Chabelito. Chabelo que toca rapidito. La tiene Will Raonce, que tiene un jugador arriba. Amigo, pásala. Retuvo el balón. De nuevo juega. Pues le devolvieron la pared, se termina equivocando, empieza a pelear un poquito para recuperar el esférico que acaba de regalar. Lo que te mencionaban, cuestión de posesión del balón, Ultra Game, pues lo tiene totalmente definido. El único problema es que, pues, le falta esa definición, le falta esa claridad de jugada para tratar de abrir el marcador. Ahí está Ronaldo. Va Ronaldo con el esférico que va a hacer? por toda la parte inferior. Intenta hacer el centro. Se enreda ahí la defensa de Chuapa. Y sin embargo, el rebote le queda ahí tranquilamente. Va el equipo de Chuapa. Y la baja de Pechito. Will raón que la recupera. Mira, da media vuelta. Se retiene, pase diagonal hacia atrás. Melo hogar que toca hacia adelante. Pero, pues demasiado adelantada. La termina recuperando JG. Que, que bueno, mira, pues a pesar de todo, pues ahí está listo, atento. Ahí está, la tiene en ese momento Chingo Juan, haciendo el pase para Carlos Eli, jugando rápidamente para Dinamo, avanza Dinamo, jugando para el señor Gio. Sigue, Gio, sigue Gio, sigue Gio, sigue Gio, hace la mague, buen pase atrás para Dinamo, este con Chingo Juan. Vamos a ver, minuto 59, 2 dos a 0 es el partido, recupera Chuapa, sin problema, uy, ¡Oh! atención el robo, muy bien al Duer, sin embargo lo quita, lo corta muy bien, un vértico, y le queda Carlos Eli, no señor, ahí está Chabelo con una Chuapa. Ahí está el equipo de Achuapa, Cheche peleando un poquito por ese balón. La tiene Will Raunce, que mira, pues ley de la ventaja a favor del equipo de Achuapa, que bueno, está sobreviviendo como puede, 61 minutos en partida. Me gusta, me gusta, aunque falta un poquito de definición, como te lo estaba diciendo a lo largo de, de, de esta partida. La tiene Cheche, Cheche, pero ¿a quién, amigo? Por favor, ¿qué te pasa? Hace mal el pase y la tiene Dinamo. El toque para Gio. Gio con Chingo, otra Otras para Gio. Puede hacer el pase rápido, largo. Ahí lo tiene el Duber. El pase la tiene ahora para Roda. Intentaba hacer el pase arriba, pero recupera muy bien ahí el señor José. Y la tiene en este momento a García la tiene complicándose un poquito, la recupera otra vez el, la escuadra de Ultra Game que está recortando muy bien, o sea, está defendiendo de una manera soberbia y no está dejando espacios. ¡Se equivoca! La recuperan ya ahí, Chabelo dejándola pasar. La tiene el Cheche de nuevo. Sarce 7K que toca hacia arriba. La tiene José García 96, que tiene que tocar hacia atrás. Melo Garocho. Pues ahí estaba. Mira la devolución, le funciona al Cheche que sale corriendo la parte de arriba. Se va a meter al área grande. El tiro precipitado. JG, que recepciona ese balón con tanta tranquilidad, con tanta Clase que hasta le da, le da tiempo de cenar, Vincent. Ojo, atención, que está King ves haciendo el pase largo, se enreda un poco. Pedro Girón, 88, sin ningún problema, coge la pelota y se salva a Chuapa. Sin embargo, le queda la pelota a Carlos es 88. Ahí está Dinamo, Dinamo jugando con el señor Gio. Va Gio, ¿qué va a hacer? ¿Puede hacer el pase largo no? Prefiero jugar en corto. Ahí está Chingo el pase para Roda. Roda intentando hacer el pase diagonal, no puede. Sigue Chingo Ahí está Ronaldo. Avanza el equipo de Ultra Game. La tiene Kim B. Sigue Kim B. Intentando hacer el pase a quien? A nadie. La tiene en ese momento y el equipo de Achagua y el de Achuapa. Y atención a la contra. Pase o a profundidad que se termina ya, imagínate, fueron dos segundos de emoción y pues la recuperaban, buena recuperación por parte de Cheche, che, que se complica también, o sea, no se da cuenta que tiene jugadores que lo están marcando bastante bien, y al final termina perdiendo la marcación el equipo de Ultra Game, que todavía, te digo, sigue dominando en cuanto a la posesión del balón, falta un poquito, o sea, hay que retener el balón, hay que pensárselo dos veces, incluso lo dijo el Barcelona, una de las mejores defensivas, zonas ofensivas, por ahora, sí. pues, eh, pelota, bueno, pelota sí, pero... para Ultra Game. Hay un problema, y hay un problema, es que de nada te sirve tener tener posesión de la pelota cuando no estás efectuando, o sea, no estás haciendo nada en los últimos tres cuartos de cancha. Y ahí es donde tiene la ventaja el equipo de Chupa. mira eso. Uy, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, puede ser el gol, no se puede. E incluso hasta creí que el, que el defensor lo había agarrado con las manos, pero fue un efecto visual mío. Vaya contraataque el que se acaban de marcar el equipo de, de Achuapa, que justamente estábamos diciendo eso, le falta un poquito de intención, y ahí nos ofreció un poco de lo que saben hacer. Ahí peleando un poquito, la tiene Dínamo. Ahí está Dínamo, puede hacer el toque para Gio, no, prefiero jugar con Alduer, la pierde con Ramos y otra vez Achuapa. Mira, lo que te estaba diciendo, de nada nos sirve. Que, que ultra game tenga el control de la pelota cuando no está generando un, 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 un ataque que realmente valga la pena entonces ahí sí ya es complicado te doy toda la razón ultra game que no ha tenido oportunidades para hacerlo la verdad pero por ahora mira se pase en la parte de abajo la tiene un Louison, que termina perdiendo la buena barrida a favor de ultra game por un segundo pensé que era para chuapa pero no bueno, ahí está, va a sacar la pelota, juega rápido, intenta hacer el pase rápido para allí ahí lo tiene, jugando para Carlos Ellis. Puede hacer el pase largo que se fue ahí. Se, bueno, sí si era la jugada, pero lo mandó muy, muy débil. Sí, le falta un poquito de vitaminas. Y es lo que mencionaste, o sea, le falta un poquito de definición. A los atacantes porque los veo muy, muy, muy abajo. La tiene José García. El Cheche. Perdieron más rapidito. El Juan ahí batallando por, por el balón. La termina recuperando. Dínamo. Vamos a ver qué hace. Le quedan dos minutos al equipo de Ultra Game para por lo menos... Buscar el descuento. La tiene Dínamo jugando para Roda. Roda con Alduber. Ahí está Kim Bess. Otra vez con Alduber. Lo pierde con un vertico y no pasa nada. Sin embargo, lo recupera muy bien. Chingo Juan. Ahí está haciendo el pase largo. La tiene Dínamo. Puede hacer el centro al área. No, prefiero jugar atrás. Atrás con Roda. Roda con Gio. Le puede pegar desde ahí. Pega en un vertico. Hay una falta. El árbitro la deja seguir. Va Ronaldo. Muy buena barrida de Luis Gonrey. Y termina el partido, señores y señores. Por ahora. Va a ganar, bueno, ganó el equipo de Achuapa su partido contra Ultra Game 2 a 0 al marcador, vimos un, unos buenos goles de definición en el primer tiempo, la verdad es que ya y ese penal también terminó de asegurar este partido la verdad es que Chuapa ganó por los pelos, te lo juro, porque faltó un poquito de, de fútbol. Estaban regalando muchas veces el balón, la posesión también. Imagínate el dominio del balón, que también es importante, pues se veía más o menos inestable. Entonces, eh, pues merecida victoria para Chuapa, que supo aprovechar los, las únicas oportunidades que tuvo. Y en eso sí, eso hay que destacarlo por parte de esta escuadra. Bueno, pues ahí está. Ahí está el partido. Gana el equipo de Achuapa. Ahorita revisamos. Eh... Vamos a ver cómo 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 está en este momento de la liga, ¿no? Porque no sabemos puntualmente. Ay, se me se me, se me se me apagó el celular. Ah, caray. Muy bien. Híjole, amigo. Aparece la señora y de repente se apagó el celular. ¿Qué calamidad. Sí, 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 sí. No, ahí sí complicado porque pues ahí estábamos viendo todo. Pero bueno, bien. <laughs> y hacía rato no pasaba. Hace rato no pasaba que el celular se me, se me apagara, pero bueno, ya que, ya está. ¿Qué es lo que dice Humberto? Dos pelos, ganar es ganar. Pues tiene toda la razón, la verdad es que ganar es ganar y, y es lo que les estaba mencionando a todos ustedes, que Achuapa pues supo aprovechar muy bien esas dos oportunidades. Imagínate si hubiera fallado ese penal, pues hubiera sido bastante. Es pues bochornoso, pero al menos te digo, pues lo supo hacer bien el portero. Lo que sí hay que destacar del portero es que supo adivinar la dirección. Lástima que el balón iba demasiado arriba y con mucha fuerza. Si no, te juro que este que el arquero hubiera podido desviar el esférico, pero, pero por poquito, por poquito, pues eh, no lo hacía. No, igual, igual. Buena, buena, buena salida de, de, del equipo, perdón, de Achuapa. Y eh, bueno, ahora esperar. Esperar a ver qué, esperar a ver qué qué, qué, qué nos trae ahorita, qué nos trae ahorita el siguiente partido que viene con Warriors. Warriors y el equipo de eh, solo clase, partidazos que se van a ver aquí a través de la Liga GTVP. Así es amigos, el equipo de los Guerreros que se van a venir a continuación, así que bueno, empiecen a hacer sus apuestas para ver qué... ¿Qué club es el que va a ganar? Como lo dijo Vincent, se vienen partidazos, así que pueden llamar a sus amigos, a sus amigas, camaradas, compañeros, a que vengan a precisamente apreciar estos partidos de hoy por la noche, domingo, por cierto, domingo 6, que pues precisamente viene siendo ya el último de la primera semana de marzo, así que pues qué manera de despedir esta primera semana. Ole, sí, a propósito, ya se está acabando el año. <laughs> pues la verdad es que sí, pasaron tres meses. Bueno, estamos rápido. comenzando con el tercero, pero rapidísimo. La verdad, yo no me di cuenta. Imagínate, ya mañana, 8, eh, pues viene siendo el Día Internacional de la Mujer. Pero date cuenta, o sea, ya estamos 8. O sea, prácticamente el, el año pues, se está pasando volando. Sí, la verdad, sí. Eh, dice Brian Ramos, bien ganado por el equipo de Achuapa. Ellos no tiran el arco. Pues que lo que, lo que estábamos diciendo durante toda la transmisión. De nada sirve que el equipo de, de, de Ultra Game tenga la pelota si no tiene un buen poder ofensivo. O sea, no estaba haciendo nada. Sí, ahí, ahí es donde, donde, donde está el problema por parte de, de, de Ultra Game. ¿Cómo está en este momento la liga? La liga eh, Ultra Game Sports tiene 31 puntos. El Deportivo Achuapa de y de Sports tiene 26 más los tres que acaba de ganar tiene 29 puntos Volcano y Sports y Gordos Sports tiene 25 cada uno 23 puntos tiene Deportivo de Matitlán primero de Julio de Sports con 21 los mismos que Carcha y Lobos y ahí se cierra los ocho primeros no en la posición para Rosa Mongoles con 17 Tiburones con 16 Olcates con 15 eh, Varillas FC con 13 Glucosoral con 11 Misco con 11, Freijanes con 9, Sansare con 8, Petapa con 7, Juventud de Talteca con 5 puntos. Esa es la, eh, la tabla de posiciones de la tercera división. Y el partido que se viene entre Warriors y solo clase, curiosamente ambos tienen la misma cantidad de puntos y están ubicados Warriors cuarto, Gamer solo clase quinto. O sea que el que pierda hoy se va para abajo, ¿no es así? Eh, prácticamente, prácticamente, porque bueno, no, no sabemos, no sabemos cómo quedó el partido, el partido entre entre Warriors contra, eh, espérate, ya miramos rápidamente el partido, el otro partido lo ganó, lo ganó Warriors, por ejemplo. Híjole, entonces van bien encaminados. Vamos a ver si va, de, va a lograr defender su posesión. Imagínate descender, estaría tremendo. Sí, 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 esperemos a ver qué pasa, señoras y señores. Va a comenzar el partido. Va a comenzar las acciones de este primer tiempo. Vamos a ver si tienen, si tienen. Ay, este sí está bien. Este sí está bien en sonido, señoras y señores. Comienzan las acciones de este partido. El equipo de Warriors de rojo, el equipo de solo cláser de blanco. La tiene José Cas. Ahí está Eric Guille. Sigue y Guille, lo recupera el equipo de Gamer solo. Clase que juega de Blanco. Ahí va oferca, la tiene Shot que decide jugar hacia arriba. Mira, está buscando a Giortiz, eh, que juega rapidito con Darango, Darango, que la termina perdiendo por la buena marcación. Uy, qué buena recuperación. Puede ser una oportunidad brutalísima para intentar hacer un gol. Deciden tocar horizontalmente con el maestro. El maestro juega ahora, ahora con De John. De nuevo para el maestro, el maestro Carlangas que se mete al área grande, pero. La marcación de los defensores es superior y se lo terminan quitando. Buena recuperación de Ruenbae. La tiene Rafa Vara jugando para DJ Blue. El pase rápido para Pablo y sigue abriendo. Sigue abriendo espacio. Ahí estaba del pase rápido para el señor Eriguille. Primero Shot Panzer. Saca la pelota. Pero primero hay una falta. Falta, 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 falta. Ford del equipo de los guerreros. El equipo de Warriors. Vamos a ver. Va a sacar Eric. Va a sacar Eric el pase, al segundo palo. Intenta llegar, ¿qué hace? Lo recupera Mar, sin embargo le queda Rosal. Y se salva, señores. Canor Saca la pelota. Tiro de esquina a favor de los Warriors. Peligroso el tiro de esquina, Vincent. Ojo, atención, el pase, el segundo palo. Le queda al señor Manuoso. Y tiene la pelota Bad, avanza Bad, avanza Bad. ¿Qué va a hacer? Hace la magia retrocede, el juego otra vez cambia de frente, atención Eriguille, Guille, puede hacer el pase al primer palo que había alguien, no señor, le queda Mark, y Mark lo saca a la lo cobra el equipo de Warriors, minuto 9, toda la pelota la ha tenido ellos, otra vez Fer Capone saca la pelota, y vamos a ver, está bien marcado los jugadores, nada que hacer, pierden la pelota, y ya va el equipo de esos gamers, solo no clase. Solo clase, tocando desde abajo, juegan en la parte superior. Ahora sí saben que puede ser oportunidad. Se viene el pase a profundidad que termina ganándole la defensa. No, no es cierto, me, me callo el maestro Carlangas que la acaba de recuperar, toca hacia atrás, la tiene Sedech, tocan más atrás todavía con De Jong 502, que se la devuelve al maestro, el maestro Carlangas que se mete al área grande, justamente la marcación se la termina ganando. Buena recuperación por Darango, que igual, bueno, DJ Blue pues se, se le gana a ese esférico. Oy, Uy, oy, no, oy, no, no, qué faltota. No, no. Y no, amarilla bueno, muy bien. Venga, Regalito. Una, una pregunta. Yo he visto que muchos, muchos chapines se han puesto en su ID 502. Espérate, después de esto me cuentas por qué. Ah, atención, que la tiene rosa Al con Rafa Varas, pero le puede pegar desde ahí. Rebote la defensa. Le queda Manuoso. Y vamos a ver a quién le queda la pelota. Ahí estaba Va Bad con Pablo. Pablo jugando rápidamente con Eric. Eric ahí jugando. Recuperada de Junk. Y va el equipo. Uy, no se enrede, ¡Híjole, dos! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Uy! ríe. ¡Hijo de Dios! ¡Hijo ¡Uy! ¿Qué estaban haciendo, amigo? Estaba bailando entre los dos y casi regalan ese golazo, te lo juro. Ahí está DJ Blue, atención, el toque para Rafa Varas, de nuevo para DJ Blue. Se mete al área, hace una mague, se intenta sacar a dos. Otra vez retrocede, el juego, la tiene Rafa Varas, puede jugarlo al medio. Ahí está José Cas, José Cas jugando con él, Guille, le pega de afuera. ¡Shot de Saca la pelota. Va a pegarle Rafa Varas, atención. El centro al segundo palo, otra vez al segundo palo, no hacen nada más. Escanor saca la pelota. Y ahí está recuperando José Kass, shot Panzer y atención a la contra. Uy, qué cabezazo la pelota que queda dividida. Se va corriendo a toda velocidad. Pero llega primero el defensor que decide rematarla. Decide reventarla sin, sin pensarlo dos veces. Pero mira que, que la partida está bastante, bastante dispareja hasta el momento. del equipo de Solo Clase, que está rezagada, la verdad todavía no, no ha podido responderle. Viene Darango, Darango jugando la parte de arriba. Ahí se veía una ley de la ventaja. Da media vuelta, toca hacia atrás. Está lesionado un compañero. Sherpas sure, sure que tiene que tocar hacia atrás, la tiene Escador Escador, vamos a ver qué es lo que va a hacer este compañero, la tiene el maestro nos otra vez juega hacia arriba, se puede venir el centro agresivo que termina interponiéndose, la defensa le mete justamente el botín para arruinar sus planes, pelota, pelota para el equipo el equipo rojinegro, amigo. Venga, ahora sí, ¿qué, qué simbolismo tiene el 502 para los Chapines? Pues, eh, si te tengo que hablar por mi parte, la verdad es que yo lo coloqué porque pues es como un representativo, es el código, el código de Guatemala. Entonces, imagínate de esa manera, te, te está representando de que sos pues, obviamente de Guatemala. Pues, eso sería. Pues, eso sería en plena disposición, pero. Uy, mira, mira el maestro, mira el maestro pero sí generalmente he visto por ejemplo otros países incluso por ejemplo en México que, que se colocan su código no me acuerdo cuál era si era el 500 no el 503 creo que es de Honduras o El Salvador no recuerdo muy bien pero sí he visto gente que se coloca justamente su código al final para identificarse de dónde provienen vea pues no es que vi, vi, eh, he visto muchos Chapin 502 o Coso 502 sí entonces es como que sí, sí, me, sí, me, sí me da la l, sí me causa curiosidad porque en Colombia nadie tiene finalizando 57 que es el código de área pero bueno la pelota la tiene en este momento el equipo de solo clase de rango que termina pues forzando termina forzando ese saque lateral vamos a ver a quién se la va a pasar porque está un poquito complejo están bien 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 marcados pues eh, por parte de la escuadra rival ya la tiene mau oso que mira con qué clase lo acaba de, de fintear dijon 502 que toca hacia arriba la tiene She Sherpas, que mira que sigue y avanza ganando metros, juega otra vez con The Jong, De nuevo Pass, que toca hacia arriba, no se la piensa primera intención. El maestro Cardanga la tiene. Yo, yo, Ortiz, yo Ortiz, que casi que la pierde, se la complicaba, la recupera De Jong, Pero Rosal, 512, se la acaba de arrebatar en la cara Vincent. Ahí está DJ Blue con el esférico, Puede hacer el pase corto. Ahí está tranquilo. Joseca de nuevo para DJ Blue. Haciendo el toque abajo para Pablo. Adelante para Eric. Llega primero sin problema. red, rechaza la pelota. La tiene Ahora ahí está Pablo. Pablo con Joseca. Josecas con Rosal. Sigue Rosal. El pase para Rafa ahora. Se mete a la O. Que por Dios. Ahí está. Le pega Cas Portero. El portero, ¡ay, portero, amigo! ¡Ay, portero! Y lo acaba de. Acaba de salvar justamente a este equipo que se está salvando, la verdad. Ahí viene el Ciro Escanor, El. el no, no, no me acuerdo si era Dios del Sol. Pero ahí estaba, pues, perdiendo un poquito el balón el equipo de solo clase. Y ahora la recuperas. Rosal 502. Ah, si lo dices por Escanor de, de, de los Siete Pecados. Ah, wey. Exacto, exacto, ¿cómo no? <laughs> ah, bueno. Sí <laughs> te alegras que conozcas a los siete pecados capitales, amigo. La verdad es que sos una persona de cultura, Vincent. Oye, oye, atención, que ahí está, va a sacar el equipo de Warriors, va Rafa Vargas. Atención, el centro, el primer paro le queda a Alejandro de León y primero ahí Shot, en Miguel, sin ningún problema. Ahí estaba el porterazo, el arquero la, ya la tiene Mau Oso en la parte de arriba, lateral derecho, que juega rapidísimo con De Jong 502. Ahora se la va para Sharpaz de nuevo para De Jong. La tiene Darango número 28. Uy, le está funcionando el tiki tac. La tiene Sharp. Decide jugar hacia abajo. El maestro Carlán es que puede pegarle desde ahí. Golazo. ¡Golazo! ¡Golazo! El maestro. El maestro Carlangas dándonos cátedras de cómo definir esos golazos. La verdad, imagínate, justamente al ángulo inferior. ¡Qué golazo! Apertura al minuto 45. ¡Gol, gol, gol, gol! Me alegra mucho que han dejado ver el, la repetición del, del gol. Por fin alguien que deja la repetición de los goles. ¡Santo cielo! Muy, muy buen gol. Buen gol ahí generado por el señor maestro Carlangas al final del primer tiempo. Por ahora el partido va a 1-0. Vea una llegada de gamer solo clase, una sola llegada de gamer solo clase y ahí está el gol. Interesante una sola llegada y es el aprovechamiento. Si yo tengo que destacar a un jugador lo haría con el maestro Carlangas. Cada pelota que él recibe, cada pelota que recepciona, pues eh, la verdad es que se vuelve como un arte. Yo no sé, pero cada vez que la tiene, pues tiene que llegar todo el mundo a quitársela porque solito, pues como que Dribla y espanta a, a todos los defensores. Sí, 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 tiene un muy buen dribbling, sabe hacer las filigranas necesarias para poder esquivar a sus rivales. Así que, por ahora, muy buen, muy buen eh, gol por parte de, de Maestro Carlangas y, pues, en este caso, de Gamer Solo Classic. Ahí juega el segundo tiempo y la tiene el equipo blanco. Bueno, recupera ahí, está Di Pablo, avanza con Eric Guille. Ahí la tiene José el toque corto atrás para Rodemba. Puede hacer pase largo para Rafa Varas? Ahí lo ve, muy bien, sin problema. Y avanza, avanza. Rafa Baras. Intenta el centro. Hacer pas. Saca el esférico. Y ahí tiro de esquina. Tiro de esquina, minuto 47. Va el equipo de Warriors. Vamos a ver. Atención, Rafa Baras haciendo el pase el segundo palo. Mauoso saca la pelota. Miren, hay un problema con Warriors y es que ya todo el mundo sabe que juega el segundo palo. No hay un... No hay una sorpresa, ¿sí? Casi que todos los, todos los eh, tiros los han mandado es al segundo palo. Y ahí sí, complicado. Uy, mira, dos contra dos. Tiene bastantes jugadores, lo están alcanzando. La termina pues errando. Pues hay, habían demasiados eh, defensores por parte de, de la escuadra de Warriors que le terminó entorpeciendo. Es que no sé, la verdad es, el maestro Carlangas, como que le faltó un poquito de aliento para ganar en velocidad. Pues no lo pudo hacer en esta ocasión. ¿Qué hiciste? Pero, ¡Saque de banda! ¡Saque lateral! Va a ser a favor del de equipo de solo clase. Serpas que se va a encargar de, de, esa, de ese acometido. La tiene ya, mira, de pechito, papá, de pechito. La baja con tanta, con tanta tranquilidad. Empieza Olé. a tirar. Qué, ¡Qué buena, qué buena! El número 7 haciendo de la suya. Se la devuelve y Yor, Ortiz ¿Qué hace? Se acaba de equivocar. Ahí la tiene Stemo, es haciendo el pase largo. Pierde el esférico. La tiene Fer Capone. Fer Capone. Ahora tiene Shot, Shot Panzer. Panzer jugando en la parte de arriba. Mira que... Pase de primera intención. Oh, que la tiene DJ Blue jugando para Eric. Eric haciendo el pase largo. Pierde el esférico. Y el árbitro dice que no hay nada ahí. Saque lateral. Va a sacar Eric jugando con DJ Blue. Arango otra vez saque la pelota. Y otra vez saque para el equipo de Warriors. Minuto 56. Seguimos 1-0. Ganando Gamers en los clases. La tiene Eric jugando para Di Pablo. Haciendo el toque rápido para el señor Rafa Varas. ¿Qué va a hacer? ¿Puede jugar abajo? No, prefiero jugar atrás. Para el señor Di Pablo, Di Pablo con José Cas, intenta el pase bombeado, pero Shot Panzer saca el esférico. Le queda la pelota a Alejandro de León. El toque para José Cas. Sigue José Cas. ¿A quién le hiciste el pase? A nadie. Sin embargo, lo recupera Bat y juega el equipo de Warriors. Intenta llegar ahí. Eric Guille No puede. Le queda para José Cas. José Cas con Bat. Hace el cambio de frente. La pasa al medio. La tiene para este Moez Este Moez con Roemba. Roemba con Di Pablo. Ahí avanza de a poco el equipo de Warriors. La tiene Rafa Varas. Rafa Varas con Dilla y se mete al área. ¡Qué golazo! Gol de Warriors, gol de Warriors señoras y señores, tremenda tocata, tremenda tocata, una orquesta para que simplemente ahí el delantero diga permisito, qué tramacazo por Dios, 1-1 uno, uno. está el partido. Y te diste cuenta que chanfle se pegó justamente para entrar en la esquina superior. Uy, pero mira, 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 mira. Justamente la terminan entorpeciendo y lo que te mencionaba. O sea, de verdad, qué chanfle, qué definición para agarrarlo en la parte más lejana en donde precisamente el portero ya no pudo llegar. Ojo, atención que la tiene José Casval, el equipo de Warriors jugando rápidamente para Eric Guille, Y este juega con Rosal. Atención que va Rosal. Va Rosal, va Rosal. centra el centro, primer palo, tranquilo. El señor portero, sin ningún problema. El porterito que ufa le mira casi se termina equivocando Serpas que la recupera la tiene el maestro Carlán haciendo de las suyas cuadrito porque este señor es peligroso el pase a profundidad que la termina entorpeciendo media vuelta pelota para afuera pelota para ningún lado Serpas a cargo de esa de, de esa decisión vamos a ver saque el lateral justamente el cabezazo Opa. está solito arango 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 ¡uy qué bueno qué bueno qué bueno se acaba de equivocar se acaba de equivocar Dios mío no te lo puedo creer esa barrida, ese ole que se marcó fue bárbaro, Vincent. Pero si lo hubiera tocado, usted, si lo hubiera tocado, era fuera de lugar. Por eso no lo tocó. Ahí está DJ Blue haciendo el tiro. Le pega de John, La tira de Di Paolo. Otra vez para DJ Blue. Se le va demasiado de larga. No pasa absolutamente nada. Tiro de esquina. Tiro de esquina, tiro de esquina amigo. Peligrosísimo que puede marcar el 2 a 1. Atención, el centro al medio. Para nadie. Tranquilo. El señor Chodes es Migue, con la pelota. Se viene el despeje larguísimo, buscando a quien justamente se interpone, acaban de regalar ese balón, no, claro que no, Escador, el león del orgullo de los siete pecados capitales a la recuperación, saque, saque lateral, mira cómo oh, no, a la falta, y tarjeta ¿Y María, María, claro, esa bastante agresiva, bastante a destiempo, que incluso pudo salir a mayores, la tiene Serpas jugando en la parte inferior, mira el pase a profundidad para el maestro Carlangas, que sale corriendo el amigo de Cabellera, adorada, acaba de equivocarse, la recupera Warriors. Muy buena recuperación por parte de este Moes porque se veía totalmente solo el delantero. Ahí la tiene Bada, haciendo el pase largo a nadie, porque lo recupera sin ningún problema el equipo de solo clase. Darango28 jugando en la parte superior. La tiene. Fe... Uy, mira, mira, casi se equivoca casi se... ¿Qué hiciste, se amigo? Se equivocaron todos. Uf, ¿qué? ¿Qué te pasó? Los nervios, los nervios. <laughs> Vamos a ver. Va a sacar ahí rápidamente. Recupera Upa. Upa, upa, el maestro Carlangas, amigo, qué drible, qué juego, qué filgra. Ya, 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 y estuvo cerca de marcar el segundo golazo, estuvo bárbaro, la verdad. Me gustó la defensa, pero se viene un contraataque por parte de Warriors. atención, que le tiene José que hacer pase rápidamente. Uy, se le fue demasiado, demasiado largo a Rosal. Demasiado largo, ya estaba la jugada ahí definida, 79 minutos en partida, la verdad es que es un... Es un duelo bastante, bastante parejo en donde hay bastantes oportunidades, pero todavía no hemos visto ni una buena definición. Ojo. O sea, que la revisen que termina recuperando ya Warriors. Ahí está Rafa Varas con la pelota. El pase para Roemba, de nuevo para Rafa. Ahí está jugando para Joseca. Joseca escondida y Blue le puede pegar. desde ¡Atención que le pega! Por poquito, señores. Y con la W, W, y por poquito, pero todavía no hemos visto mayores acciones, la tiene ahí justamente en la parte de arriba, ferca, ferca, que toca rapidito con Drango, Drango 28, que le da media vuelta y se la recu se la devuelve, pero demasiado larga, le faltaron piernas al atacante, y bueno, saque lateral. Ahí está el equipo DJ Blue, hay uh, pase para Pablo, Pablo jugando con Eric, y puede hacer pase profundo para Rosal sin embargo intentaba pasarse la Rafa Varas, muy corta, y el otro qué hizo... ¿Para qué no se barría? No sé, amigo, pero se barrió como tres metros y yo solo lo vi desde aquí a cámara lenta. Pero uy, juega peligroso la tienda de Ortiz. ¿Qué vas a hacer, amigo? Qué buena retención Ole. de balón. No se está metiendo en área grande. Puede ser oportunidad para gol, pero se lo termina de quitar. Le quita el balón en última instancia. Viene el centro, centro peligroso. Cabezazo otra vez cabezazo hacia afuera que termina siendo saque, de tiro de córner, minuto 86 puede ser de las pocas oportunidades que tenga el equipo de solo clase que se viene otra vez el centro bastante lejos, que termina siendo en pelota dividida que es lo que va a ser, cabezazo al aire pelota dividida, pelota para Warriors Atención, que la tiene DJ Blue, minuto 88. Quedan dos minutos más lo que sume el árbitro. La tiene DJ Blue, vamos a ver qué hace, vamos a ver qué hace. Lo ¿No tiene recepción, prefiere jugar atrás. La tiene Rodenba. El pase rápido para DJ, para Dip Pablo. Ahí la tiene Rafa Vara, dos de adición, dice el árbitro. Intenta amagar, retroceder un poco el juego, le queda de Young. ¿Y a dónde la mandaste, por Dios, amigo? ¿Qué hiciste? Ya te quedaba en el último minuto, incluso para intentar un contraataque. Pero esa, esa, esa pelota sí, a, a, a donde sea, pues termina entorpeciendo todo el trabajo. Ojo, atención que la tiene José que hace el paso al medio. Primero Mavuoso saca la pelota, le va a quedar a nadie. Señoras y señores, termina el partido. Termina las acciones. Se dividen los puntos. Guerreros y solo clase. Por ahora, queda así. Tranquilito, tranquilito. El partido quedó en tablas. La verdad es que sí, el equipo de Warriors quedando pues uno a uno con mayor posición del balón, imagínate 10% más hacia arriba, pero con pocas oportunidades, con pocas definiciones, pues, pues te digo, o sea, deja mucho que desear a lo que ha realizado el día de hoy. Bueno, señores, pues ahí están los dos partidos de esta noche. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, pero es hora de despedirse. Muchísimas gracias a todos. Por estar acá, nos vemos el próximo martes con mucho más de las ligas GTOP Donadro. Como siempre, gracias por estar acá. Por supuesto, un saludito para todos ustedes. Espero verlos la próxima en la próxima ocasión. No tengo más que decirles, sino hasta la próxima. Sigan disfrutando de todos los videojuegos que trae cada uno de los, eh, los publishers. Disfruten, no importa en qué consola estés. Lo importante es que disfrutes de esta maravillosa industria. Un abrazo. Chao, chao.